Hola a todos, soy Miguel. En este video vamos a hablar acerca de expresiones. Antes de continuar quisiera eh, comentarles que aquí en la descripción van a encontrar un menú de los apartes del video. En cada video vamos a estar hablando acerca de los de las expresiones en inglés, qué son las expresiones en inglés. Vamos a, hacer, eh, vamos a aprender una nueva expresión. Vamos a ver cuál es el origen de la expresión, eh, el significado y ejemplos. Así que todos estos apartes los pueden encontrar aquí abajo en la descripción y pueden ir directamente a la parte que les interese o si quieren poder ver el video completo para mucha más información. Y también, antes de continuar, los invito a que, si les gusta este video, le den like. Y por favor, compartan con sus amigos en sus grupos y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para seguir apoyando el crecimiento del mismo. Así que empezamos eh, hablando acerca de las expresiones. Primero, para entender las expresiones tenemos que eh, entender que hay algo que se llaman frases. En los idiomas, en cualquier idioma, las frases existen y las frases son un conjunto de palabras en un orden determinado que transmiten determinada información. ¿Qué es lo interesante? Que una frase, cuando yo escucho o leo una frase en un idioma, la frase tal cual como está organizada transmite una información. Es entendible. Ejemplos de frases. Mi nombre es Miguel. Eso es una frase que se entiende. En español se entiende. En inglés sería My name is Miguel. Esa frase, cuando yo la escucho, yo la traduzco y la entiendo directamente. Frases del tipo eh, ¿Cómo estás? How are you? son frases que cuando yo veo esa esa secuencia de palabras la entiendo sin ningún problema. Entonces esas son las frases y el idioma cualquiera que sea está repleto de frases. Ahora, también existen las expresiones idiomáticas, las expresiones o en inglés se llama idioms, que son frases también, pero que generalmente cuando yo las leo no las entiendo directamente, suenan raro. Puede que, que no tengan sentido y definitivamente en su generalidad nunca transmiten literalmente la idea de lo que se quiere decir entonces haciendo un ejemplo de una, de una expresión en español aquí en Colombia hablamos acerca de echarle los perros a alguien echarle los perros a alguien cuando yo escucho esa frase echarle los perros yo me imagino que es coger unos perros y tirárselos encima esa sería la traducción literal pero eso no es el significado de la frase. La frase, que en este caso es una expresión idiomática, echarle los perros, significa coquetearle a una, a una persona. Entonces, por ejemplo, él dice, mira que Jorge le está echando los perros a María. Quiere decir que él anda detrás de María con una intención romántica, coqueteándole, hablándole bonito para eh, cortejarla. Y esas son las expresiones. Entonces, las expresiones o idioms, las expresiones idiomáticas, son frases. Cuyo significado puede sonar extraño cuando lo traducimos, puede que no tenga sentido, pero que generalmente quieren decir algo, tienen, tienen una intención, tienen un, un significado real. Y estas frases, estos idioms, generalmente sus significados son debido a entornos culturales, cuestiones que son relativamente con la cultura. Así que es posible que, por ejemplo, si aquí en Colombia nosotros usamos echarle los perros a alguien, en ese sentido, en México puede que sea diferente. Y en España puede que sea diferente. Y en Argentina puede que sea diferente. Porque esa es una expresión muy de nuestra cultura. Entonces, lo que vamos a hacer en el transcurso de todos estos videos es que vamos a ir aprendiendo expresiones una por una. Vamos a ir viendo eh, una cantidad de expresiones. Yo creo que alcanzaremos a cubrir unas 100, 200 expresiones. Y vamos a verlas eh, alfabéticamente. Vamos a entender su significado y otras cosas que ya vamos a ver eh, en el video. Así que arranquemos con la expresión del día de hoy. La expresión cold turkey, que significaría algo así como pavo frío, no dice mucho, se utiliza para referirse a la acción de dejar de consumir alguna sustancia o parar un hábito que uno tiene como un vicio de forma abrupta y sin ningún tipo de ayuda. Se cree que el origen mmm, de esa expresión, como siempre, no es muy claro, pero se cree que proviene de la paravidencia de pavo frío, un cold turkey, eh, de alguien que está dejando, de, 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 con un, dejando una adicción, que se ponen tan mal que se ponen como si parecieran un pavo frío. De allí se cree que viene esa expresión. Eh, podemos verlo en este tipo de oraciones donde dice... Uh, I tried to quit smoking cold turkey, but it was too difficult. Intenté de, uh, dejar de fumar de golpe, pero fue muy difícil. She decided to stop drinking cold turkey after years of struggling with alcoholism. alcoholism. Uh, decidió dejar de beber de repente después de años de luchar contra el alcoholismo. He went cold turkey on caffeine and experienced terrible headaches for a week. Dejó la cafeína de golpe. Y tuvo terribles dolores de cabeza durante una semana. Y terminamos con: They suggested he quit cold turkey rather than gradually tapering of the medication. Uh, Le sugirieron que dejara la medicación de golpe en lugar de reducir gradualmente las dosis. Entonces, como ven, cold turkey, una expresión interesante para que practiquemos, eh, asimilemos y empecemos a incorporar en nuestra práctica y uso diario. Ahora, ¿cuál es tu, tu tarea? Tu tarea consiste en, obviamente, poner en práctica esta expresión. Empezar a utilizarla en diferentes contextos y estar muy pendiente en tu práctica del listening, ya sea viendo las series, haciendo escucha pasiva, escuchando noticias, viendo películas en cine, hablando con hablantes nativos de inglés, estar pendiente en qué momento se utiliza esa expresión. Entonces ya saben que la expresión... Consiste en escucharla, aprender a identificarla, asimilar su significado y por lo tanto también poderla usar correctamente. Así que espero que esto haya servido. Si tienen dudas, recuerden repetir el video cuantas veces sea necesario y si las dudas persisten, me dejan un comentario. Estaré respondiendo en el menor tiempo posible. Recuerden también, una vez más, si les ha gustado este video, darle like, compartir con todos sus amigos. Y en sus grupos, y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Denle clic a la campanita. Es la mejor manera de estar al día con todos los contenidos que estamos publicando constantemente. También les permite participar en las clases en vivo que hacemos los jueves y los sábados, 8 de la noche hora Colombia. Y también nos siguen ayudando con el crecimiento del canal. Para mí como siempre un placer compartir este tipo de contenidos con ustedes y espero que ustedes sigan aprendiendo, sigan estudiando y sigan metiéndole ganas. Así que nos vemos en un próximo video. Bye bye.